We are looking forward to a time when there is no more hunger, when there is enough food, the right food grown in the right areas, and that food can be available for everyone. It is affordable, it is available, it's nutritious, and it provides options for everyone. That requires a lot more than just the food itself. It requires sufficient water, sufficient natural resources, sufficient training and availability and knowledge for the farmers, especially smallholders and women for whom this is such a huge opportunity as well as a concern. They're the most impacted often by climate change. In a world where all of us are working together to address climate change and we've mitigated those severe risks, that is what we can all strive for. Please join our next seminar in the Catalyst of Change series on September 12th. Welcome to the Catalyst of Change Women Leaders in Bienvenidos Science. Bienvenidos a la serie de seminarios Catalizadores del Cambio Mujeres Líderes en Ciencias. Tenemos una líder en sustentabilidad, Diane Holford. Después de la presentación de Diane Holford tendrá una presentación, una conversación con uh, Pauline Mundi. Tenemos interpretación disponible en español, inglés e hindi. Para elegir la interpretación, pueden hacer clic en el botón de interpretación y ahí pueden elegir el idioma de su preferencia. En la pantalla van a ver el código QR que les dará acceso a Slido para... Y las preguntas y comentarios serán respondidos al final de las presentaciones. Nos invitamos a, invitamos a seguirnos en las redes sociales utilizando el hashtag Women in Science, serie de seminarios de catalizadores del cambio, mujeres líderes en la ciencia. Quiero ahora dar la bienvenida a nuestra oradora y daré la palabra al doctor Bram Gobert para iniciar este seminario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias Isabela y gracias a Diane por estar con nosotros el día de hoy. Tú apareces en todas partes, en LinkedIn, en YouTube y aquí en Zoom. Nos damos cuenta de que en esta serie de seminarios de líderes en mujeres líderes en la ciencia, sabemos que hay muchos estilos de liderazgo, muchas cosas de hacer las cosas que pueden inspirarnos para ser la mejor versión de nosotros mismos. Una versión que vaya más allá de una agenda personal, objetivos de nuestra carrera, una versión en la que se incluya a todos y que sea parte de nuestra visión más amplia. Quiero dar un momento eh, en esta serie de seminarios y estoy transmitiendo desde Kenia. Estoy participando en una reunión y acabo de regresar del trabajo de campo viendo a las agricultoras trabajando para la innovación de CIMIT. Quiero decirte muchas gracias por ser un símbolo del verdadero cambio en nuestra organización. Para todos ustedes y gracias por trabajar arduamente para que el mundo sea un mejor lugar para todos. Tú sabes quién eres. El día de hoy, Diane Haldorf es nuestra invitada. Es vicepresidenta ejecutiva y miembro del equipo de altos directivos del Consejo Mundial de Negocios por un Desarrollo Sustentable ubicado en Ginebra, Suiza. Cuando ella entró al Consejo en diciembre de 2018 como directora ejecutiva de alimentos y naturaleza, hizo esfuerzos para acelerar la transformación de los sistemas en las áreas de alimentos, naturaleza y agua. Su trabajo excelente hizo que en octubre de 2021 se convirtiera en. Vicepresidenta Ejecutiva. En vicepresidenta ejecutiva, como parte de la estrategia, lidera los efectos empresariales para acelerar soluciones cooperativas en alimentos, la naturaleza y para el ambiente ya construido. Antes de formar parte de este consejo, fue vicepresidente y directora general de sustentabilidad en Kellogg Company. En 2022, y esto es muy importante, fue elegida como una de las 25 mujeres imponentes que dan forma a la acción climática por Greenpeace. He trabajado y compartido espacios con Diane, y es una mujer que realmente ha dado forma y ha transformado nuestra realidad y ha cambiado nuestra realidad. Esto sin duda alguna. Ella ha recibido el, el reconocimiento de hermanas, embajadora de mujeres del planeta de OSPAM. Es parte del Día de Internacional de la Mujer de Naciones Unidas y, nuestra, y en CIMIT la hemos nombrado Super Mujer del Maíz y Trigo. Super Mujer, Diane, te doy la palabra. Bram, muchísimas gracias. Es para mí un tremendo honor estar aquí contigo y con todas las personas que nos acompañan el día de hoy. No es algo que doy por sentado. Realmente agradezco esta oportunidad de compartir un poquito de mi historia para, espero, poder inspirarlos y darles ya sea ideas, conocimientos, información que contribuyan a dar forma lo que, aquello que todos ustedes están haciendo y lo que más me, me interesa es la parte de la conversación de esta sesión. En primer lugar, quiero decirles un poquito qué es lo que ha dado forma a mi, a mi carrera, hasta el punto de que el día de hoy puedo estar con todos ustedes. Algunas cosas que deben ustedes saber antes de que inicie yo. Número uno, soy hija de una científica. Pero tengo estudié en la universidad en el área de comunicación y después les hablaré un poquito más de ello. En segundo lugar, a lo largo de mi carrera creo que ha, he tenido dos funciones que he asumido y que ya existían antes de que yo aceptara estos puestos. Y tercer punto, hay un tema básico en, en esto que les voy a compartir y es que lo que realmente me impulsa lo que me hace trabajar diariamente, lo que más energía me da es trabajar conjuntamente con las personas para poder crear el mayor impacto y el cambio posibles. Esto es lo que más me motiva. lo me motiva lograr acción sobre estos retos extremadamente urgentes del cambio climático y la naturaleza. Y de nuestros sistemas alimentarios. ¿Qué es lo que estamos haciendo para asegurarnos de tener alimentos asequibles y nutritivos y para poder apoyar las necesidades urgentes del planeta, de la economía y que os, todo esto pueda ser un éxito? Dicho esto, ya habiéndoles dado el contexto, quiero iniciar diciéndoles que empecé, soy hija de una científica. Y entonces con frecuencia nos deteníamos cuando íbamos en la carretera para ver las rocas, para recoger piedras. Bueno, quizás no es el punto de partida de todo el mundo, pero esta es una manera en que me conectó y me arraigó a, mis, a mi entorno, a, a, a preguntarme qué es lo que estaba yo viendo a mi alrededor. Esto me dio un gusto por la naturaleza. Y quizás es el caso de muchos de ustedes. Soy como la hija mayor. Irónicamente, fui la primera en siete generaciones en no ser, la, en no ser hijo mayor varón. Creo que entonces te, había muchas expectativas en, depositadas en mí. Lo que yo quería era encontrar mi propio camino. Decidí que no quería hacer una carrera científica. Quería yo estudiar comunicaciones. Había ido al extranjero, quería ir al extranjero, aprender otros idiomas y pensé que lo que realmente necesitábamos era poder comunicarnos mejor unos con otros. Me fui a una universidad del otro lado del país, me reclutó una agencia de publicidad y creo que es lo primero que quiero comentarles. Fue la primera vez que surgió algo grande y que simplemente dije, sí, sí, lo voy a intentar, ¿por qué no? Ese es un tema al que voy a regresar más adelante, porque cuando les comparta qué es lo que me ha inspirado y qué es lo que me ha hecho ser la persona que soy yo, pues fue el haber dicho que sí. Y esto ha probado ser increíblemente útil para mí. Entonces me fui del otro lado del país para trabajar en el área de la publicidad y la odié ese, ese trabajo. Estaba yo. Vendiendo cosas a la gente, cosas que realmente no me importaban. Me di cuenta de que no me podía conectar con la gente. Estaba yo trabajando en un estudio que era como falso. Entendí el aspecto tan eh, contundente de todo esto. Esto fue una gran lección para mí que me enseñó lo que yo valoraba, lo que no valoraba y lo que no quería yo hacer. Eso afortunadamente ocurrió al principio de mi carrera y de manera abrupta me di cuenta de que yo quería tener mayor claridad de mis convicciones. Tenía que darme cuenta qué es lo que realmente me importaba y en qué quería yo trabajar. Esto me llevó a interesarme por la consultoría ambiental. Bueno, era una, una ruta, un camino que no era muy, muy evidente. Sin embargo, ma, mi papá había sido consultor ambiental. Pensé que podía entrar en algo que era familiar para mí y que allí podría yo hacer mi carrera nueva. Estaba yo del otro lado del país, quería iniciar algo y quería hacer algo diferente a aquello que había yo empezado a hacer. Empecé a trabajar entonces en consultoría ambiental. Empecé realmente a crecer, a desarrollarme, a dedicarle tiempo a ello y ahí empecé a aprender que podía yo establecer una especie de puente entre mi formación científica en la que yo me había criado y mi capacidad para entender el, el pensamiento técnico. Estaba yo rodeada de científicos, de ingenieros todo el tiempo y, en, y pude aplicar mis habilidades de comunicación de manera que me parecía eh, llenarme de energía. Fui como un, un traductor, estaba yo traduciendo las soluciones científicas y técnicas en cosas que pudieran entender los clientes. Por ejemplo, que pudieran entender los gerentes de productos para, y esto les permitía crear planes de trabajo. Realmente, sin darme cuenta de ello, asumí esta función de ser una traductora entre lo que nos dice la ciencia y la ingeniería y cuáles son las soluciones de negocios en las que podemos aplicar esa información. Es así. Que eso, combinado con el ser consultora y viajar mucho, porque es lo que implicaba esa, ese puesto que tenía yo, además, iniciar una familia, convertirme en madre en este tipo de situaciones, esto me llevó a un segundo punto clave de mi vida, que fue realmente estar presente y darme cuenta de qué es lo que me llena de energía. Porque al asumir estas funciones, y claro, Debo agregarles que en estas etapas de la carrera yo no estaba trabajando con ninguna otra mujer. Era yo la más joven, la única mujer entre puros hombres tratando de ser la traductora con retos de los viajes y de todo lo que estaba yo haciendo. Me pregunté cómo puedo lograr un equilibrio en mi, entre el trabajo, en mi familia, las expectativas, el, el trabajo que tenía yo que hacer. Y allí fue cuando empecé a darme cuenta de que para poder tener la energía que necesitaba para poder estar trabajando, porque no podía estar cansada cuando estaba trabajando, ni estar cansada al regresar a casa. Empecé a pensar cómo podía yo a equilibrar mi energía, a estar muy presente en lo que estaba yo haciendo, muy enfocada, realmente escuchando en ese momento. Y hacer eso independientemente de si estaba yo en casa o en, o en mi casa, con mi esposo, con mis hijos, con mis clientes, con prospectos, con autoridades regulatorias, con quien fuera. Me di cuenta de que tenía yo que estar muy presente, sabiendo cómo estaba yo presentándome y qué soluciones tenía que dar. Les digo esto como si hubiera sido algo muy sencillo de darme cuenta, creo que me llevó como entre siete y diez años darme cuenta de ello. Pero cuando reflexiono sobre esa época, esta es una de las cosas que, una de las más importantes lecciones que he aprendido. Y a partir de entonces empezaron a presentarse oportunidades. Tenía yo alrededor de 27 años, tenía un bebé pequeño y surgió la oportunidad de si me... ¿Quería yo mudar a otra ciudad para poder dirigir una oficina? Dije, sí, claro que sí. La acepté. Y esa oportunidad se convirtió en asumir un puesto internacional como directora de una joint venture en la compañía de consultoría de la cual yo era socia con un 50% para tener el puesto de directora ejecutiva pero ese puesto es, se estaba en, ubicado en el Reino Unido. Este fue otro momento muy importante de aprendizaje para mí. Decir que sí, teniendo mi familia eh, empezando a formarse, irme a otro país, a otra cultura, para dirigir un negocio donde realmente no había ninguna otra mujer. Pero, de nuevo, apliqué las mismas lecciones de cuáles son las soluciones que tenemos que crear. ¿Qué es lo que estamos haciendo para resolver esto? En ese caso, se trataba de toma de decisiones de tipo financiero y no tanto de toma de decisiones de riesgos. Hubo algunas lecciones clave que aprendí cuando estuve en ese puesto. Y me di cuenta de cuando estamos escuchando las soluciones me pregunté qué iba a ser posible llevarnos hasta el final del juego. Les voy a dar un, e un ejemplo. Estamos vamos dando apoyo en consultoría ambiental, en cuestiones de adquisición, en el caso de, de propiedades eh, que alguien iba a comprar y que tenían problemas ambientales. Nadie quería escuchar sobre problemas ambientales, nadie corría, quería involucrarse en estos riesgos, con esas transacciones con problemas ambientales. Y en ocasiones eran cuestiones muy significativas. Por ejemplo, eran sitios muy antiguos pero muy contaminados o bien sitios donde había especies que había que proteger y que había que atender con el rediseño total de ese sitio o de aquello en lo que fuera a convertirse. Eso fue una manera muy muy difícil de traducir esos retos retos técnicos y científicos y retos de estructuras de ingeniería en soluciones de negocios o en los tipos de soluciones de negocios que pudieran permitirnos cerrar el negocio y haciéndolo con integridad y que funcionara. Esas lecciones fueron realmente importantes. Muchas veces era más difícil para mí ser una mujer, ser la mujer joven, la única mujer joven en el salón que tenía que aterrizar eso con toda credibilidad. Quiero decirles algo. Hay una cosa que siempre me ha ayudado a lo largo de mi carrera, particularmente en estos primeros 15 años de lo que les estoy hablando, donde siempre yo era la única mujer. Había una gran cantidad de hombres realmente sorprendentes que me apoyaron que me coacharon y que me dieron su retroalimentación. Y yo siempre les digo que siempre hay que buscar la retroalimentación y traté de incorporar esa retroalimentación. Considero que estos hombres contribuyeron a que mi función o mi trabajo fuera más sencillo. Esto también me enseñó que si lo que yo estaba haciendo era tan importante para mí pues yo podía desempeñar esta misma función hacia otros. Aprendí no únicamente a valorar y a solicitar la mentoría de los demás y es algo que eh, exhorto a todos a que hagan. Sin embargo, creo que en todas las etapas de la carrera de uno tiene uno que pensar en si, si tiene la oportunidad de volverse el mentor de alguien más y poder estar en esta especie de cadena de retroalimentación en la que unos a otros nos ayudamos a triunfar. Dediqué 17, 18 años al puesto de consultora. Estuve en el Reino Unido, la compañía siguió creciendo en Estados Unidos, crecimos en liderazgo, en rendición de cuentas. Me encantó el trabajo de resolver problemas, de crear soluciones. Y esto me llevó a un tipo de espacios en los que nadie más estaba trabajando. Recuerdo que había un cliente en Coca-Cola que había enfrentado grandes retos en India, porque la extracción de agua estaba ocasionando problemas muy, muy riesgosos, tanto de riesgos reales como percibidos en regiones muy afectadas por la sequía. Esto requería que una compañía como Coca-Cola realmente repensara cómo iba a operar en esta región y cómo podía trabajar con las comunidades, con los gobiernos y con otros aliados para garantizar el acceso al agua y también encontrar maneras de dar algún tipo de regeneración del servicio de agua dentro de esa comunidad. Liderar el equipo global de miembros internos y externos para corregir estos escenarios de riesgo y corregirlos y pensar cómo esto podía aplicarse al portafolio de, de su operación, pues creo que en ese momento nadie estaba pensando acerca de esto. Se requiere un verdadero esfuerzo de equipo para entender los diferentes matices del mercado en las diferentes regiones del mundo y considerar las cinco cosas clave que tenemos que considerar para crear tomar decisiones de negocios y crear soluciones realmente amplias y generales que se necesitaban. Pensábamos en maneras de reunir a las personas de diferentes culturas, de diferentes regiones, de diferentes áreas del negocio para plantear el tipo de preguntas que realmente nos hacen pensar cuáles son los retos que realmente estamos enfrentando y qué se requiere para hacerlo exitosamente. Continuaré hablándoles de mi carrera. Dejé la consultoría y después trabajé en otra área en Kellogg, en el área ambiental. En ese momento habían creado un área de sustentabilidad. El CEO tenía un, un gran compromiso con la sustentabilidad, con el medio ambiente, lo cual se aplica a muchas organizaciones, pero él realmente no entendía muy bien esa área. Esto puede ocurrirnos en ocasiones, uno sabe que debe estar a la vanguardia, que tiene que hacer cosas, pero no entiende exactamente qué es lo que tiene que ocurrir para hacerlo. La experiencia que había yo acumulado sobre estar presente, realmente enfocarme, realmente escuchar las soluciones y pensar qué es lo que me da energía. ¿Y cómo puedo yo dar energía a los demás? Aprendí otra lección muy importante en esa parte de mi carrera y es cómo puedo tomar todo eso y compartir el trabajo que estaba haciendo el equipo que yo lideraba. ¿Cómo me puedo asegurar de que nuestro trabajo ayudara a otros a, a tener éxito? Con frecuencia, cuando trabajamos en estos espacios, únicamente logramos nuestros objetivos siendo líderes de los demás e influenciando a los demás. No, no siempre tenemos el control total cuando estamos en estos espacios. Y cuando no tenemos todo el apoyo, aprender cómo nuestro trabajo puede ayudar a los demás a cumplir con la función que se les ha asignado. Esto puede crear avances totalmente diferentes. En, en calidad de equipo, tenemos que saber qué es lo que necesitamos para triunfar. Y esta sería la cuarta lección clave, decir sí a las nuevas experiencias, a nuevos cambios en nuestra carrera, revalorar, reevaluar de nuevo cómo puedo encontrar la energía para mover esto, para lograr que avance, estar presente, estar escuchando los verdaderos retos y cómo este trabajo puede cumplir lo que la organización le está pidiendo a mi equipo que haga, sino también cómo puedo ayudar a que los demás logren sus objetivos. En estos casos se volvió cada vez más claro también que liderar todo esto con una clara convicción y con límites muy claros fue realmente importante. No, no lo digo en un sentido rígido, no, de ninguna manera. Simplemente pensaba yo, ¿qué es lo que puedo yo aceptar al involucrarme con los demás? ¿Y qué es aquello que no puedo rebasar? ¿Cuáles son las verdades? ¿Cuáles son las áreas de respeto? ¿Las áreas de aceptación que se necesitan para que siempre esté presente mi integridad en mi puesto? Pasé de un ambiente donde era yo la única mujer a un espacio donde había yo a muchas colegas pares. Tenía yo la oportunidad de hablar con ellas, de comentar y seguía yo teniendo hombres, mentores y líderes realmente sorprendentes que estaban dispuestos no únicamente a apoyar los retos de la organización, sino también los retos profesionales que involucraba ser una mujer, ser líder, continuar creciendo y estar. Eh, extendiendo los límites de la organización, pensando cómo puedo hacer ello con, sin comprometer mi integridad con respeto a los demás y asegurándome de que esos cambios sean efectivos. Me di cuenta de que esta fue una de las áreas en las que más aprendí. A través de ello, trabajando con los equipos de suministro, entendiendo cómo se llevaba a cabo nuestro trabajo, cómo podíamos traducir todo esto a los consumidores de maneras que fueran significativas para la marca y también para personas que están manteniendo a sus familias. Creo que esta oportunidad me permitió tener un mayor impacto a escala con algo que era realmente motivante. Kellogg había sido miembro de una organización que lo reconoció como una plataforma de negocios que jugó un papel muy importante en este campo. Tuve eh, que hacer otro cambio a nivel internacional ya que habían, mis hijos estaban un poquito más grandes y es importante reconocerle a mi esposo su apoyo porque siempre me apoyó para que dijera yo que sí, él tuvo que hacer cambios en su vida, en su carrera y en, todos tuvimos que hacer cambios como familia porque tuve otro cambio a nivel internacional. Esto me dio oportunidades y me di cuenta de que debía continuar ascendiendo y llegando a espacios en los que pudiera yo tener una función que me permitiera contribuir con los demás para tener un mayor impacto al... A escala. Es así que acepté el trabajo ofrecido, el puesto del Consejo Mundial de Negocios por un Desarrollo Sustentable y me mudé a Suiza, tratando de relacionarme con muchas compañías y aliados para poder encontrar acciones colectivas que nos dieran resultados colectivos. Bueno, ya tengo un rato hablándoles de mi carrera. Quiero decirles que todas estas posiciones me han permitido encontrar traducciones a estas soluciones. Me han permitido estar con los pies en la tierra, escuchando lo que tenemos que lograr, cómo podemos lograr estas soluciones de manera conjunta. Siempre me he asegurado de trabajar con las convenciones correctas y poder administrar mi energía con el, en el trabajo y en mi familia. Quisiera hacer una pausa en este momento porque la parte que más me interesa es tener esta conversación y escuchar las preguntas. Muchísimas gracias, Diana, por la carrera inspiradora y realmente relevante. Lo que me llevo de tu presentación es que sí, hay que, tra hay que tratar cosas nuevas, aceptar nuevas oportunidades, hay que viajar en la medida de lo posible, hay que vincularse con profesionales que nos rodean y que nos puedan ayudar, como ocurrió en tu caso. Y hay que tener claros nuestros objetivos. Soy Pauline Muindi, soy especialista que trabajo en CIMIT en Kenia. Estoy en el área de la ciencia de la agricultura o Crop Science, que estamos tratando de buscar oportunidades para las mujeres en la comunidad de la ciencia de la agricultura. Es una gran oportunidad haberte escuchado. Ya mencionaste algunas de las cosas que te iba yo a preguntar, pero vamos a enfocarnos en cosas que creo que son importantes para que nuestras colegas aprendan más. Hablaste acerca de jugar un papel importante en el desarrollo sostenible y el cambio climático. Quiero entender cómo te fue posible moverte, desarrollarte en ese espacio, particularmente teniendo en cuenta tu formación porque tu formación es como es en comunicación. ¿Cómo pudiste entrar al área de desarrollo sostenible con este tipo de formación o de antecedente? Esta es una muy buena pregunta y creo que es, la clave es escuchar para entender y tratar de investigar. Me cuesta mucho trabajo comunicar y mucho más me cuesta traducir lo que algo significa y cómo puede tener un impacto. Es difícil para mí hacer las preguntas correctas para entender lo suficiente de cuáles son las cuestiones técnicas y de ingeniería y las soluciones. Pero si es. Si nos quedamos en la parte profunda de este espacio técnico y científico sin traducirlo, sin decir qué soluciones nos puede dar esto, cuáles son los resultados que queremos ver o que queremos probar o que podemos crear, si no hacemos esto, si no lo traducimos a la parte práctica, nos quedamos estancados. Considero que aquí se requieren eh, habilidades de comunicación como ser una traductora, como lo fui, para que este entendimiento profundo y todos estos cuestionamientos se traduzcan en un impulso para encontrar soluciones. Así es como este fue el reto que enfrenté en el área de la sostenibilidad o sustentabilidad. Me preguntaba yo, ¿qué es lo que tiene que ocurrir aquí? ¿Qué es este reto? ¿Cómo podemos entender lo que tenemos que hacer para enfrentar el cambio climático? ¿Qué puede hacer una compañía por sí sola? ¿O ¿Qué puede hacer la investigación en un área específica para enfrentar ese reto? Es como pensar al revés. ¿Cómo podemos traducir esto en qué es lo que necesitamos entender más para poder emprender una acción? Gracias. Nos hablas de la importancia de pensar en una solución a los problemas que estamos enfrentando. Esto es importante en África eh, relacionado con los alimentos y los sistemas agroalimentarios. La siguiente pregunta es tu papel como líder. Nos hablaste del apoyo que tuviste de tu familia, de tu esposo que te animó para mudarte a otro país, para iniciar una nueva carrera o asumir un nuevo puesto. Mi pregunta es, ¿cómo puede uno tener un equilibrio entre el trabajo y la familia, como mujeres en especial? A veces necesitamos hacer ciertos sacrificios, hacer ciertas concesiones, pero tenemos que tener una intencionalidad en los planes que hacemos con la familia. Por ejemplo, en las decisiones como para ti, no fue tan sencillo como decir, me puedo mudar a otro país porque tenías a tu familia. ¿Cómo lograste manejar o hacer malabarismos para lograr el equilibrio entre el trabajo, la vida, la familia? Quisiera decir de manera introductoria que esto es algo extremadamente personal. Creo que cada una de nosotros tiene una manera diferente de entender qué es lo que funciona para uno mismo. Les voy a compartir lo que funciona para mí, pero no de ninguna manera quiero pensar que esto les funciona a todas. En mi caso, fue un par de cosas. Uno necesita crear su propia red. Una red de amistades, de aliados de confianza, de vecinos, en quienes podamos contar para recibir ayuda y apoyo. Esto fue, fue muy importante. Y para esto no hay que ser tímidos. Realmente hay que reconocer qué es lo que necesitamos como familia y qué es lo que yo necesitaba como mamá para que las cosas funcionaran para nosotros como familia. Bueno. Especialmente al principio yo no sabía cómo hacerlo. Hay retos que surgen de esto. En muchas ocasiones mi esposo se sentía muy, muy frustrado porque yo viajaba con mucha frecuencia. Teníamos hijos pequeños y recuerdo que la maestra de kinder de mis hijos no sabía quién era yo, no me conocía porque yo estaba viajando todo el tiempo. Hubo momentos eh, que yo le dije a mi esposo: Tienes razón, esto no es aceptable, y tuve que encontrar la manera de cambiar. Pero creo que para mí, para nosotros como familia, en ese momento mi ingreso era el más importante en la familia. Entonces había cosas que yo tenía que aceptar como sacrificios sin importarme cómo podrían los demás juzgar esto y que ello afectara nuestras decisiones como familia. Y estaba yo consciente de que yo nunca iba a ser ese modelo perfecto de, de mamá que mucha gente tenía. Tenía yo que encontrar la manera de no preocuparme demasiado por ello. Esto no es fácil, pero es otra manera de tener claridad en mis convicciones y de saber exactamente dónde están mis límites personales y qué es lo que tengo que encontrar para que ello funcione. Para nosotros funcionó y tuvimos la fortuna de siempre tener nanas de nuestros hijos y quien, alguien que cuidara a nuestros hijos en casa. No todo el mundo está dispuesto a recibir a un adulto joven que sea quien cuida a los hijos. Sin embargo, gracias a ello tuvimos un apoyo que no hubiéramos tenido de otra manera. Así es como funcionaron las cosas para nosotros. Otro punto que quiero transmitir es que. Si yo viajaba todo el tiempo, no podía estar cansada al llegar a casa. No podía yo llegar a casa y decir, estoy muy cansada para estar con la familia. Entonces, aprendí a viajar, cómo manejar mi energía cuando viajaba en avión durante vuelos muy largos, sabía yo que tenía que tener energía cuando estaba en el trabajo, cuando llegaba a casa para estar con mi familia. Tenía, tuve que enseñar ciertos eh, límites y, y, y Entonces, controles personales. Mencionaste también la importancia de tener la energía, la pasión, el impulso, la resiliencia en diferentes fases de tu carrera y en tu vida. Quisiera hablar acerca de tus capacidades de liderazgo. ¿Pudiste utilizar inspiraciones, por ejemplo, tu, tu papá científico que te inspiró, te inspiró el amor por el medio ambiente y este tipo de cosas? ¿Cuáles son otras áreas de inspiración que utilizaste dentro de tu carrera y especialmente en tu liderazgo? Hay dos áreas diferentes. Reconozco que fui muy afortunada de tener mentores a quienes yo estaba dispuesta a escuchar. Y a veces este es el reto, que no escuchamos o no valoramos la retroalimentación que nos dan. Esta capacidad de, darnos cuen de darme cuenta de que las personas me estaban ayudando, eso me hizo pensar en cómo cuando yo trabajaba con otras personas o cuando yo era líder de otros, cómo podía yo ayudarles también. Hubo algo más que tuve que aprender, que fue cómo tener discusiones difíciles que fueran constructivas. En el caso de las mujeres tendemos a evitar este tipo de discusiones porque no se nos educa para poder tener estas conversaciones muy duras para discutir o para enfrentar el conflicto. Eso es, pero creo que para ser un buen director, un buen líder, tenemos que saber dónde están estas discusiones difíciles, duras, y cómo podemos llevarlas a cabo de manera respetuosa con nuestras personas. Y pensar no solo en la persona, sino el, re, en el resultado, en el desenlace que eso va a tener. Tenemos que encontrar maneras de tener retroalimentación, abrir conversaciones, crear una confianza, hacer que la otra persona no se sienta desafiada y... Aprendí a presionarme para sentirme cómoda en esas discusiones muy difíciles para, de manera que fuera constructiva y poder contribuir y ayudar a los desenlaces con la gente. Creo que ello me ayudó mucho a lo largo de mi carrera. Y el escuchar, estar presente para la gente, para el equipo, para las personas, eso juega una función muy importante, el estar presente y saber escuchar. ¿Nos puedes hablar de una situación, un reto muy, muy importante que has enfrentado, particularmente relacionado con los consumidores cuando trabajaste en esta área? ¿Tuviste alguna experiencia que te desafió y que te permitió crecer en tu interacción con otras personas, por ejemplo, con los clientes? Ay, creo que son varias preguntas. Quiero regresar a algunas de las cosas que les compartí. En ocasiones tiene uno una función en la que se le da la responsabilidad, pero sin el apoyo. Eso puede ser cuando está uno con un cliente nuevo. Con un equipo, con un nuevo, el reto de un producto. Se, esto se presenta de muchas maneras diferentes y ha ocurrido mucho, particularmente en el campo de la sustentabilidad. Esto puede ser un reto con, con gran frecuencia. Estoy tratando de pensar en algún ejemplo específico. En algún momento en Kellogg quisimos. Traducir cuál era el origen de nuestros granos. Queríamos que esto se tradujera en el beneficio para los consumidores. Queríamos poner esa información en la caja del cereal Special K o Rice Krispies. El equipo de la marca no tenía la menor idea de, de si eso iba a ser importante. El equipo de adquisiciones tampoco tenía idea. Estábamos. No, sabían cuál era el origen de todos estos cereales porque comprábamos a través de distribuidores o a través de aliados. Y los líderes de negocios querían encontrar maneras de vincular nuestra estrategia de sustentabilidad con los consumidores. Nadie estaba alineado dentro de esta área, entonces hubo un par de áreas de trabajo. Tener paciencia y tener diligencia con los equipos de compras, de adquisiciones y nuestros aliados de suministro. Esto nos llevó de regreso a las raíces: saber dónde están estos granos, estos cereales, dónde, en qué regiones están, cómo son estas comunidades agrícolas. Y por otro lado, sentarnos con los equipos de la marca y que nos decían, ¿Qué les importa a sus consumidores? Ellos compran la marca, no les importa si son ingredientes sencillos, simples, claros, con un halo de naturales. Y yo decía, ¿por qué no podemos hablar más acerca de ingredientes, el origen de los ingredientes? Y, porque aquí tenemos a algunos de los agricultores. Vemos cuánto esfuerzo eh, invierten ellos en, en el cultivo y en el, tener estos productos. Es se me dificulta mucho decirles cuánto tiempo nos llevó esto. Recuerdo que llevé a nuestros equipos de directivos, los llevé a CIMIT para enseñarles cómo podían, para que, poder crear estas conexiones, para que vieran el maíz, que vieran las semillas, que vieran de dónde venían los productos. Quería yo crear esos puntos de conexión dentro del negocio. Para que esto pudiera manifestarse en los empaques, en la publicidad, en eh, involucrar a los consumidores. Muchas gracias, Diane. Tengo una pregunta final antes de darle la palabra a Isabel y a otros colegas para que tengan la oportunidad de hacerte pregunta. Seguramente tienen muchas más preguntas. Quiero preguntarte. ¿Qué les dirías a las jóvenes científicas sobre cómo pueden ir, irse desarrollando en sus carreras eh, personales especiales, particularmente porque estamos trabajando en un ambiente donde predominan los varones? ¿Cuál sería tu consejo a las jóvenes investigadoras? Creo que de alguna manera tendemos, de, déjenme formularlo de otra manera, creo que una de las maneras de, en que podemos tener éxito es cómo podemos ser mujeres para nuestro propio beneficio, pero no es únicamente nuestro beneficio, sino el beneficio de nuestros aliados y colegas con quienes estamos trabajando una belleza de esto es que podemos aportar diferentes perspectivas, diferentes opiniones, diferentes razones de por qué esto es importante, hablar de diferentes conexiones sobre lo que necesitan nuestros aliados o cuáles qué soluciones se necesitan. Creo que esto es algo que debemos adoptar, no usarlo como bandera de diferenciación, sino como una bandera para el beneficio y para hacer aportaciones, pensando en dónde estaba cuando estaba en mi carrera, creo que nunca me quise diferenciar por ser mujer, porque esto ya, está, ya se estaba dando, ya era suficiente con lo que estaba ocurriendo. No quería yo diferenciarme por ser mujer, sino por ser colega, por hacer aportaciones y por ser una aliada, una socia del grupo con el que yo trabajaba. No puedo decirles que tuve el resultado exitoso perfecto, pero me di cuenta de que esto, esto me podía ayudar a dar forma a la dinámica y a pensar en las maneras diferentes en que podemos trabajar. Muchísimas gracias, Diana, por tu tiempo. Muchas gracias por estas lecciones. Realmente agradezco esta sesión contigo. Quiero agradecer a simet por esta serie de seminarios y que nos dan la oportunidad de hablar con Mujeres líderes, a agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de compartir tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación tan interesante. Muchísimas gracias por esta conversación tan estimulante. Quisiera darles la palabra a quienes tengan preguntas. Pueden levantar la mano, abrir su cámara y abrir su micrófono, o también pueden mandarnos sus preguntas a través de Slido con el código QR que ven en la pantalla. Ya recibimos una primera pregunta a través de Slido. ¿Encontraste situaciones en las que pensabas que tus ideas no eran tomadas en cuenta debido a ser que eres mujer? ¿Tienes ejemplos del que puedes compartir de lo que puede ocurrir? Sí. Sí, es la, la respuesta breve. Creo que es lo, hace, es lo que hace la mayoría de las personas, no solo las mujeres, sino también a los jóvenes les pasa, no son tomados en cuenta porque vienen de una cultura diferente. Les pasa a muchas personas. Creo que tenemos que pensar en esto dentro del contexto de cómo podemos lograr una inclusión completa y como mujeres, cómo podemos aportar soluciones y apoyo a todo esto. Cuando estaba yo en situaciones en las que mi opinión no se tomaba en cuenta, en ocasiones me quedaba en silencio, no decía nada y después lo retomaba más adelante y buscaba maneras de replantearlo y reafirmarlo en la sala. Hay que estar dentro de la sala donde estén, estar conscientes de lo que está ocurriendo, qué es lo que puede estar motivando las cosas y a veces encontrar un poquito de calma. Si ustedes tienen a alguien que los apoya, que está dentro de esa sala, y eso es importante para que ese, eso se logre, vean, busquen si hay otra manera de volver a plantearlo y lograr que alguien que los apoye hable y pueda. Eh, apoyar lo que ustedes están proponiendo. Por ejemplo, si alguien, y es lo que hago yo, cuando alguien más da una opinión con la que yo estoy de acuerdo, yo lo reconozco y lo apoyo. Es mucho más difícil no tomar en cuenta a, a más de una persona. Tendrán que no tomar en cuenta a más de una persona que también tiene opiniones muy importantes y muy útiles. El tratar de ser incluyentes y el tratar de buscar la solución les puede dar la oportunidad de que no sean simplemente no tomados en cuenta. Pero si están eh, entendiendo lo que pasa en la sala, no es el momento ni el lugar correcto para hacerlo, tienen que calmarse en ese momento y más adelante encontrar la manera no de ir por detrás de las personas, sino como que ir tras bambalinas de lo que ocurrió en esa sala, entender qué ocurrió, por qué ocurrió qué hubieran podido hacer de manera diferente y de qué otra manera se puede hacer que eso funcione y hacerlo de manera que se pueda crear un consenso, lograr un apoyo y al mismo tiempo profundizar lo que uno entiende que es lo que lo llevó a hacer eso. En caso, no siempre es porque alguien simplemente se porta mal, puede ocurrir, pero generalmente hay algo más que está provocando eso y a veces uno queda atrapado en esta tormenta. Hay que tratar de entender cómo navegar en estas situaciones, es muy importante. ¿Cuál ha sido una de las decisiones más difíciles en las que has tenido que elegir una dirección que tú pensabas que era la correcta, pero quizás todo lo, nadie más lo entendió así? Bueno, creo que hay muchas, esto me ocurrió en muchas ocasiones. Cuando trabajábamos en el área de la consultoría, teníamos que tomar decisiones relacionadas con las inversiones. Pero otra parte muy importante es cómo manejamos el diseño del trabajo. Cuando hablamos de estrategias empresariales, el diseño del trabajo, en ocasiones hay cambios en las personas que tienen un impacto personal. Entonces, ¿cómo puede uno ayudar a transmitir la estrategia y la estructura necesaria para poder apoyarlos, las destrezas que se necesitan y los miembros del equipo que deben participar. ¿Y cómo hacer esto de manera respetuosa? Si uno está trabajando con personas y, y, y llevando a los del equipo a lo largo de esta trayectoria que va a ser difícil. En ocasiones hay que intentar, hay que saber aprender a manejar conversaciones muy difíciles, tratar de que sean de manera constructiva. Si podemos navegar y enfrentar todos estos retos, lo que yo. Que tuve que hacer muchas veces. Uno puede lograrlo de una manera que les permita lograr lo que quieren lograr, pero también hay que asegurarse de que, de cuál es el impacto sobre el resto de las personas para que estén puedan lograr el éxito y reciban el apoyo que necesitan. Gracias, muchas gracias por estas reflexiones. Quisiéramos invitar a nuestra audiencia a plantear sus preguntas de manera verbal, pueden levantar la mano y abrir su micrófono. Mientras tanto, seguiré leyendo las preguntas que hemos recibido en Slido. La siguiente es ¿Piensas en algún tipo de legado para las siguientes generaciones, no únicamente hablando de tus hijos, sino de tu de tu red? Me gusta mucho esta pregunta. Creo que el inicio son mis hijos pero más bien es todo su grupo de pares, o sea, toda la generación. No sé qué es lo que, cómo se sienten ustedes, pero diariamente siento esta urgencia que me hace pensar que estamos fracasando, que estamos decepcionando a esta siguiente generación. Los niños que los adolescentes, los quienes tienen veintitantos años, no podemos dejarles estos retos insuperables. Creo que juegan una función muy importante de empezar en sus aportaciones y en pensar en una solución junto con nosotros. Creo que esto no es tanto a nivel personal. Creo que tenemos que asegurarnos de crear un futuro en el que ellos se puedan mover. Esto en lo pequeño y en lo grande. En ocasiones esto parece como una tarea imposible. Pero este es uno de los retos que me mantienen eh, trabajando. Gracias. ¿Cuáles son las estrategias que les recomiendas a las niñas y a las mujeres para apoyar el apoyo mutuo en el trabajo? Ya mencioné algunas de ellas y quizás pudiera yo eh, retomarlas. En primer lugar, ayudarse unas a otras, vigilarse unas a otras, amplificar o apoyar lo que decimos unas y otras en las reuniones o en la función que tengamos. En la medida de lo posible tenemos que asegurarnos de ayudarnos para que nos escuchen y para estar unidas y apoyarnos. En segundo lugar, hay que pensar cómo el trabajo que está uno haciendo les ayuda a las demás. De esta manera puede uno contribuir mucho más ampliamente, no únicamente a la agenda o a la responsabilidad que se le asignó a uno, sino beneficiar a otras mujeres. Y hay que pensar también en cómo podemos predicar con el ejemplo y utilizar lo que podemos hacer. No quiero generalizar, pero... Muchas veces estamos pensando en nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra comunidad, nuestro trabajo, nuestro futuro, la ropa sucia, la comida. Y a veces conectamos todo esto. Pero ¿cómo podemos aprovechar este tipo de pensamiento multifacético de maneras que esto sea una aportación al trabajo que tenemos que llevar a cabo? Muchas gracias. Algunas cosas, hay cosas que hubieras querido hacer de manera diferente en tu carrera? Voy a ser muy valiente y responderé que no. Lo que pasa es que yo no tenía un plan específico, lo mencioné anteriormente. Hubo muy pocos puestos a los que dije que sí y que ya existían antes de que yo los asumiera. No era decir quiero ese puesto, no. Eran oportunidades en las que yo sentí que estaba lista para asumir y cuando se presentaron esas oportunidades dije que sí. El poder hacer este tipo de elecciones y tomar estas decisiones de manera intencional, y bueno, esto se aplica también a otros aspectos, no solo a las decisiones profesionales. Esto es muy importante. Tenemos una pregunta más. Describe un líder o un estilo de liderazgo y puede ser el tuyo que, que marque una diferencia, que haya marcado una diferencia en ti. Me gustan mucho los líderes que dan. Creo que hay personas que dan y hay personas que toman o que reciben. Hay personas que son los dadores y a veces dan demasiado. En ocasiones no puede uno reconocer y uno simplemente recibe, recibe y recibe. Aprecio y valoro a las personas que dan de ellos mismos, dan soluciones, pero dentro de sus propios límites de lo que ellos pueden aceptar y dentro de lo que saben que funciona tanto para ellos como para la organización. Este es el estilo con el que, que he tratado de... de de utilizar, dar a los demás, pero al mismo tiempo ser muy clara sobre lo que estamos tratando de lograr, lo que requiere lograr eso y apoyar a las personas para que puedan lograrlo. Pero también he tenido que tomar decisiones difíciles, elecciones difíciles y hay que tener mucho respeto por los demás. No simplemente recibir y recibir, sino también dar. Muchas gracias. La última pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que podemos implementar para promover la cultura de equilibrio entre el trabajo y la familia y aumentando la inclusividad y la diversidad dentro de la organización? Probablemente sea el momento de hablarles del punto de vista de la inclusividad. Como madre, soy madre de un hijo. Y de un hijo eh, no binario trans. La manera en que podemos lograr este entendimiento, cómo apoyamos a los demás, hay que coachar a los demás diciéndoles que si se muestran como realmente son, pueden tener, hacer aportaciones muy, muy positivas. Esto es realmente importante. En ocasiones uno no entienda hasta qué punto se necesita la inclusión, pero cuando uno acepta a los demás, pues uno está eh, teniendo esta inclusión. Todas las personas con quienes trabajando les están pasando cosas en su vida que uno no sabe, que pueden tener un impacto en, en su trabajo de ese día. Hay que tener este entendimiento, hay que ser muy comprensivos. Muchas gracias, Diane. Gracias a Diane Holford por esta plática y por sus reflexiones. Le doy la palabra a Bram Govers, director general de CIMIT, para la clausura de esta sesión. Muchas gracias, Diane, por esta preciosa conversación. Y gracias a quienes eh, hicieron preguntas y gracias a Pauline por esta entrevista. Yo me llevo algunos mensajes clave. Hay que decir sí cuando aparece una nueva oportunidad. Hay que dar ese paso. Si uno está allí, hay que estar presente, hay que realmente escuchar, ayudar a los demás a, a lograr sus metas. Y también recuerdo que dijiste, no hay que estancarse en un espacio predeterminado, hay que aprender haciendo las cosas, hay que seguir avanzando. Realmente te quiero agradecer por. Haber compartido esta experiencia con nosotros. Esto ha sido un regalo para nosotros y gracias por compartir tu experiencia personal y profesional. Termino aquí la conversación en este momento muy inspirador. Les invito a quienes nos están escuchando que estén muy, muy pendientes en el siguiente episodio de Catalizadores del Cambio: Mujeres Líderes en la Ciencia. Veamos quién es la siguiente. i'm the chief scientist of fao and my work it's a kind of a soft leadership on bringing science to everything we do at fao what excites me about my work it's mostly who i work for i think really deep inside me i, I really hate inequalities i really feel very sorry that today in 2023, we have still 821 million people that go to bed hungry. and the fact that there is a hope that work that i do could make a life and livelihood of somebody in the global south better, give me a huge incentive to work and do more. i think the image of leadership, of being tough and being demanding and being aggressive, it's really wrong. the way you get people, to really give the best of themselves is through engagement. Only when the people is fully passionate about the subject that they're gonna give their best. So I think the engagement and the softness, it's very important. And I think that's one of the mistakes that many of us as women did, is that when we became a leader, we became almost like a man. A woman could be a leader without being a man it could be a woman could be a leader in her own style and that style might give much better results because it's based on being compassionate it's based on empathy and it's based on bringing the best in every single person there are a number of obstacles but the one that i really affected me the most myself it's finding a balance between the personal life and being a mommy with doing a job. I think this is the obstacle that was the most difficult because, as women, most of us really uh, uh, find really hard to, to, be, to be a career woman while giving attention, care, and love to our loved ones, which is the family mostly. I really think that. We need to galvanize our impact and our work to really end hunger and malnutrition, and reduce poverty and reduce inequalities globally. So the incentive is thinking about those people that needs it the most, and thinking that hopefully the work I do trickles down to them in the global south, particularly and in the least income countries, and improve their lives and livelihoods. Please join our next seminar in the Catalyst of Change series on September 26. Participen en nuestro próximo seminario de catalizadores del cambio el 10, 26 de septiembre.